Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo en este directo, un directo que es muy, muy especial porque tenemos el gusto de compartirlo con unos invitados maravillosos, empezando, claro está, con el maestro Celso Román. Celso, para los que no lo conocen, que Celso, con cerca de casi 50 libros publicados, es uno de los autores colombianos de literatura infantil y juvenil más queridos y más reconocidos del país. Entre las distinciones literarias que ha recibido está el Premio 90 Años del Espectador, el Premio Nacional ENCA de Literatura Infantil, el Premio Asociación Colombiana para la Literatura Infantil, el Premio Ciudad de Bogotá, el Premio Nezahualcóyotl en México, y el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de Norma y Fundalectura. Celso está muy comprometido con el cuidado del medio ambiente, la formación ecológica de niños y docentes. Celso también ha recibido el Premio Maestro de Maestros, otorgado por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, y el Premio Chairman Awards del Reino Unido. Entre otros, en julio de 2018, Celso también recibió un homenaje de la Cancillería de Colombia por su vida y obra, declarándolo embajador cultural de Colombia ante el mundo. Celso, bienvenido, es todo un honor tenerte aquí en este directo. Muchísimas gracias, Emanuel. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora están conectándose con nosotros, y es para mí un verdadero honor y un privilegio poder acompañarlos en este momento que seguramente va a ser de una enorme satisfacción para todos nosotros y sobre todo para quienes van a disfrutar del arte de Paula y Emanuel. Claro Gracias. que sí, gracias. Estamos también acompañados con Mauricio Gaviria, director general de la editorial Monigote. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Emanuel. Me pone muy triste que le dedicaste como 5 minutos de introducción a Celso. De mí no hay mucho que decir. Pero bueno, soy el editor de Editorial Monigote y nuestro premio es ser los que tuvimos el orgullo de publicar a Celso en este libro que vemos ahí en pantalla, El Espíritu del Páramo. Claro que sí, también estamos acompañados por Paula Andrea Romero de Arte y Conservación, que está ya lista para empezar esta pintura de un oso de anteojos en directo. Es la primera vez que pintamos o que pintas un oso de anteojos, ¿cierto, Paula? Sí, ¿cómo están? Un saludo a todos los que se están uniendo. Y el día de hoy vamos a pintar un oso de anteojos y acompañarlo con las maravillosas historias que nos van a contar Celso y Mauricio. Y yo de pronto por ahí tengo algunas comidas. Claro, Bueno, y pero el que claro. les habla, ¿no? Su locutor, Emanuel Laverde, de Arte y Conservación. Bueno, pues vamos a empezar con este directo que le teníamos muchísimas ganas desde hace mucho tiempo. Y qué lindo tenerlos aquí como invitados. Mauricio, cuéntanos un poco acerca del protagonista de este directo, ¿no? El Espíritu del Páramo, esta publicación que ya se agotó, pero que ya próximamente va a reimprimirse. Sí, claro, Manuel. Bueno, realmente quien nos convoca aquí en este espacio es el oso de anteojos. Ahí lo vemos, es el se ganó por derecho propio y natural la tapa de este proyecto en el que trabajamos durante un año largo. Pues todo este equipo que estamos acá compartiendo con la audiencia. Y sí, bueno, este live lo hacemos en honor, pues, al oso de anteojos, que fue pues, uno de los animales que suscitó la idea inicial de hacer este libro, ¿sí? Pues es un libro que nace de un amor y de una profunda admiración por el ecosistema de páramo y por los animales que viven en él. Y el oso pues tiene un papel súper clave, súper protagónico, porque incluso se le llama la especie sombrilla del páramo, ¿sí? Entonces, quiere decir que el oso de anteojos, al cuidar nosotros al oso como especie,
estamos no solo cuidándolo a él, sino también pues a todas las otras especies animales y vegetales que habitan en el páramo. El oso de anteojos, pues además de ser un animal hermosísimo, pues tiene una función muy importante, ¿sí? Es un animal, es un mamífero que es dispersor de semillas. Él se alimenta pues de hongos, de bayas, de frutos silvestres. Ahorita Celso nos contará un poquito más de su alimentación. Y al ser esa su dieta, pues, y él recorre pues unas distancias muy grandes diariamente en busca de comida, y por eso tiene también pues su función como dispersor de semillas en el páramo, lo que asegura como los ciclos también naturales de reproducción de las especies vegetales. Claro que sí, Mauro. Pues te cuento que según la WCS Colombia, la Wildlife Conservation Society, el oso andino o de anteojos Tremactros ornatus es endémico de los Andes tropicales y es la única especie de oso que existe en América del Sur. Esta especie es omnívora, diurna, solitaria y terrestre. Su dieta incluye una variedad de frutas, materia vegetal y carne. Entre muchas partes de su área de distribución, los elementos claves de su dieta son las plantas de la familia Bromeliaceae. En zonas más altas, incluyendo las tierras baldías, el oso andino se alimenta con el corazón de las achapayas, o como las conocemos aquí, las puyas. Uh-huh. Bueno, empecemos a hablar del oso, Mauro y Celso. ¿Qué historias tenemos ahí detrás del oso de anteojos? Pues yo bueno, ahí agregaría, qué pena es eso. Tranquilo, di. No, algo que me parece súper bonito del oso de anteojos es que, pues claro, lo llamamos oso de anteojos por los patrones, ¿sí?, que se dibujan como en su naricita y alrededor de sus ojos. Y hay algo que me parece muy hermoso, es que ningún oso tiene pues ese rasgo igual, ¿sí? Es como la huella digital de los ositos de anteojos. Entonces, este oso que va a crear Paula, pues no tiene igual. Y también bonito que escuchemos ahorita la historia que hay detrás de ustedes como artistas para la creación de ese oso que está en la etapa del espíritu del páramo, ¿no? Claro que sí. Ahorita contamos la historia de la etapa. ¿Empezamos por esa historia, les parece? ¿O no? Claro, ¿o vamos con claro. Lo mismo? ¿Sí? Dale por ahí y que ahorita no, bueno. Nos... Dale, ¿listo? Para que nos cuentes cómo fue que te hiciste amigo personal del oso. Bueno, fue una historia muy bonita, además porque Paula y yo habíamos perseguido al oso desde hace muchos años, es decir, habíamos estado yendo a Chingaza, a contemplar la naturaleza, y pues uno siempre tiene el anhelo que de repente se aparezca el oso por ahí en una montaña o se atraviese por la carretera. Y nunca lo habíamos visto, íbamos con un guía allá de Chingaza y de pronto ya como que uno estaba perdiendo la esperanza, ya íbamos a devolvernos, ya empezó como a lloviznar. Y el guía de pronto gritó y dijo, allá hay algo que se está moviendo, algo negrito que se está moviendo a lo lejos. Entonces yo me volteé rápido, miré por los binoculares y efectivamente era un oso de anteojos. La emoción fue tremenda. Yo me emocioné demasiado, me fui con el guía muy rápido a tratar de acercarnos con todas las precauciones y el respeto, pues, pero para poder tomar una buena foto. Y por estar corriendo y la emoción, resulta que pasamos por enfrente del oso y no lo vimos y seguimos derecho. En cambio, Paula se vino más despacio, se vino caminando y se percató que... Ah, no, paró un momento a descansar y sintió que alguien la miraba. Entonces ella volteó la mirada hacia un árbol y el oso estaba a menos de un metro de ella, trepadito en un árbol allá del páramo, en una... creo que será una escalonia, una de estas... Que llaman también pagodas. Es un árbol muy bonito, muy... Un rodamonte, sí. Entonces Paula lo vio tan cerquita y el oso se le quedó mirando. Era un oso
que estaba como en su etapa juvenil, ya como llegando a su madurez sexual, ya estaba como llegando a adulto. Tenía toda cara de joven el oso. Y Paula me cuenta que ella quedó completamente privada viendo el oso, encantada, y no se le ocurrió ni siquiera sacar y tomarle foto. Ella quiso disfrutar el momento y esa conversación ahí como tan momentánea. Y bueno, ya el oso después como que se cansó y se bajó del árbol y se fue, el osito. Entonces fue muy bonito y muy mágico porque el oso de anteojos, que es la portada del espíritu del páramo, de cierta manera refleja ese encuentro que tuvo Paula en Chingaza. Si ustedes ven la portada del espíritu del páramo, es un oso que no es un oso que está viejito, sino es un oso como en su plena juventud, ¿no? Qué lindo. Entonces fue como una respuesta del páramo a nuestra intención de representarlo en el libro. Fue muy, muy bonito y muy emocionante. Y ya, pues, posteriormente tuvimos la oportunidad de encontrárnoslo varias veces a la mamá con los dos osesnos, a la mamá con un osesno, el osesno ya comandando solito. Y cada encuentro es mágico. Yo creo que eso uno nunca se va a cansar de verlos ahí en el campo. Qué belleza. Qué bella historia. Eso yo no hemos podido pillar el oso nunca. No. Nosotros ni siquiera podemos hacer el oso como lo está haciendo de lindo Paula. Es impresionante. No, pienso yo que es mágico esto que está apareciendo, cómo los trazos van haciendo que surja y cómo surge el recuerdo que ella tiene del oso. Para los, claro. Imagínense ustedes, para los indígenas siempre el oso ha sido sagrado, porque para los muiscas se llamaban Nentacatoa, o Fu, o Po, hay varias acepciones del nombre del oso, y para los indígenas de la zona cafetera, que eran quimbayas, se llamaba Ucumari o Jucumari, y de hecho hay un sitio, un parque nacional en la zona cafetera, que es el Parque Ucumari, y allá al oso también los campesinos lo llaman oso chupallero, por lo que él se come las chupallas, que son algunas bromelias que les encanta comerse el corazón, como que es muy dulce ese corazón. Y para los indígenas de la Motilonia, los Barí Motilón, el oso lo llaman Mano Manova, Manova que significa el hermano mayor. Entonces coincide ese hecho de ser un hermano mayor con el hecho de ser eso que Mauricio mencionaba como especie sombrilla, es decir, una especie que está en la cima de la cadena alimentaria y cómo él tiene ese papel preponderante y fundamental. Y ese es uno de los tesoros que nosotros tenemos. Y de hecho, hay también explicaciones mágicas acerca de cómo los osos adquirieron esas manchas alrededor de los ojos y en el pecho. No sé si quieran ustedes escucharla, esa historia. Claro, de por qué claro el oso sí tiene manchas, por qué el oso tiene manchas alrededor de los ojos y en el pecho. Entonces, esa historia comienza cuando los continentes en la deriva continental, Norteamérica y Sudamérica, se unieron gracias a una serie de volcanes que fueron creando el istmo centroamericano. Entonces, cuando se lograron unir, hubo especies animales que migraron de acá, del sur hacia el norte, entre otros, por ejemplo, el armadillo, y parece increíble, pero el jaguar también migró hacia el norte, ya el jaguar quedó extinguido, existía la pantera de Florida, pero ya el jaguar terminó y alcanzó a quedar en el Golfo de Yucatán, en México. Y otro que también migró hacia el norte fue el armadillo, y el armadillo tomó camino hacia el norte aprovechando el istmo centroamericano. Y del norte hacia el sur, entre otros, vinieron los osos. Y los osos que venían eran osos negros. Pero dentro de esos osos que llegaron a estas montañas, que cuando hablaban se escuchaba el eco tan maravilloso de los Andes. Quiero que Andes. Andes. Les pareció un lugar bellísimo y dijeron, aquí nos quedamos a vivir, esto está hermoso. Los osos eran completamente negros, pero hubo un oso más enamorado que los demás, un oso jovencito así como el que se encontraron Emmanuel y Paula, así en la flor de la vida, en la adolescencia,
Y ese oso estaba enamorado de una osita, pero ella, como suele suceder a veces en las cuestiones de amor, no le ponía, no le paraba bolas, no le ponía atención. Entonces el osito fue a hablar, a consultar con el abuelo oso y le dijo: hombre, abuelo, ¿usted cómo conquistó a mi abuelita cuando usted era joven? Le dijo: no, el secreto para conquistar una osa es llevarle miel de abejas. Dijo el tipo: listo. Y el osito consiguió un cantarito y encontró un panal de abejas, una colmena. Y claro, se metió a sacar la miel y se alborotó el panal y lo picaron las abejas en los ojos, lo picaron aquí en la nariz y el tipo quedó tan hinchado que no veía para dónde estaba el camino de la hinchazón tan tremenda de los ojos. Entonces los dioses de la neblina que estaban allá arriba sobre el páramo, dioses como la Mapalina, que también la mencionaremos, que tiene un manto de neblina, los dioses dijeron: a este enamorado hay que ayudarle. Y tomaron un poquito de neblina y soplaron. Y las nubecitas de neblina bajaron y bajaron y le hicieron los anteojos y ya el osito pudo ver. Y dijeron: como este enamorado va para una reunión con su enamorada, démosle, pongámoslo bien elegante y démosle una corbata, dijo. Soplaron y el oso de anteojos tiene en el pecho una corbatica. Y claro, el oso llegó ya con su cantarito de miel. La felicidad fue inmensa, el amor inmediatamente surgió. Y desde entonces los ositos nacen con esas manchas alrededor de los ojos en recuerdo del amor que les dio la vida. Esa es una historia mágica que yo se la suelo contar a los niños cuando hay encuentros allá en el páramo. Porque si hay algo importante es que el amor es lo que le ha dado forma a la vida y al mundo. Uh-huh. Esa es una historia muy interesante, junto con las otras que empezaron a surgir cuando llegaron los europeos y encontraron los mitos y las leyendas indígenas. Pues hay algo muy, muy bonito ahí, Celso, que tocas, y es como empieza a haber una relación entre un entorno natural y una mitología e incluso un universo literario, ¿no? Claro. Que fue precisamente el ejercicio que terminamos haciendo para darle vida al espíritu del páramo, que pues como yo siempre que hablo de él digo que ese fue un libro que nació directamente en el páramo. Recuerdo, digamos, el primer machote de historia que hiciste, que giraba en torno a la Mapalina, y que a raíz de él dijimos: no, pues vámonos al páramo a ver qué nos estamos perdiendo, cómo el páramo nos puede terminar de inspirar, de darnos elementos para crear esta historia. Entonces, ya que estamos como en esa línea, me gustaría que nos contaras un poco de la Mapalina, que finalmente es un ser que está más o menos mencionado en el libro, pero que ya nosotros en las excursiones que hicimos a los distintos páramos, con Emanuel, con Paula, con Celso, con diferentes guías, descubrimos allá pues otra mitología y otros seres que entraron a tener protagonismo en la historia. Claro que sí, Mauricio. De hecho, cuando nosotros estuvimos en las lagunas de Iguaque, hubo un momento en que era necesario, no sé si recuerdas, que era necesario tomar la fotografía del sitio. Se tomó la fotografía y se nubló inmediatamente todo, como si un espíritu mágico ocultara las lagunas. Y eso es lo que los campesinos y la gente del páramo llaman la Mapalina, que la representan como una muchacha muy hermosa con un vestido hecho de nubes, de neblina. Y se dice que cuando alguien llega, por ejemplo, llega un cazador o llega un leñador a tumbar un árbol o a dispararle a algún animal, inmediatamente viene la neblina. Y la neblina cubre completamente a la persona que está, incluso puede hacerla perderse y extraviarse en el páramo. Entonces, la mitología y la magia dicen eso: es un ser
un ser maravilloso que está allí protegiendo el páramo, es un protector del páramo. Y la ciencia dice que lo que pasa es que la humedad en el páramo es tan alta que cuando hay un ruido o un ruido repentino, se condensa esa humedad y aparece la neblina. Es otra explicación, pero es la explicación científica. A mí me parece mucho más hermosa la explicación mágica, que sí. Es la que nos genera una relación amorosa con el entorno. Y por supuesto, con esta experiencia de hacer el libro, que en alguna oportunidad dijimos que fue un libro que nos lo dictó al oído el páramo en medio del frío de la montaña. Y es eso, porque pudimos presenciar ese silbido del viento en el follaje y esa inmensidad tan maravillosa que es el páramo, que indudablemente es un tesoro de la biodiversidad colombiana y un tesoro que está en peligro pues por la agricultura, porque con el cambio climático y el calentamiento global ha ido subiendo la cota de temperatura. Y, por ejemplo, en las zonas que antes eran cafeteras, se han ido calentando, entonces ya se vuelven zonas para cultivo de caña de azúcar o para pastos para el ganado. Entonces, cada vez sube un poquito más, digamos, la cota de temperatura, y al llegar al páramo, entonces empieza la destrucción del páramo para cultivar papa, sobre todo, y también para la ganadería. Entonces, sí es muy importante adquirir una conciencia de por qué el páramo es fundamental para la vida, que fue lo que, pues, en ese proceso empezamos a encontrar a esos otros seres mágicos. No sé si tú quieras contarnos acerca de los niños llorones de Chingaza allá en la Serranía de los Órganos, que están viendo una historia maravillosa. Sí, bueno, eso es también muy lindo, complementando lo que decías, y ya voy para los niños llorones. Y es también como en esos recorridos que hicimos por los páramos, ¿no? Que estuvimos en Chingaza, en Iguaque, en Huachenique, luego estuvimos también en Sumapaz. En Martos. En Martos, ¿sí? Sí, que antes era, ya lo vas a contar, era una gran laguna que hacía parte del rito de correr la tierra, y que después llegó un amigo Martos que le dio por desocuparla y que eso quedó hecho un pantano. Bueno, pero entonces en eso que digamos, también vimos, presenciamos, ajá, ese culto, como ese respeto, digamos, cuando uno está frente a este paisaje de páramo, en esa altitud, en esa inmensidad, en ese silencio, ¿sí?, en esa pureza, como que la actitud más natural que uno como persona tiene es de sumo respeto, ¿no? De acuerdo. Y entiende uno también entonces, pues, todo el culto, digamos, de sus antiguos pobladores, los muiscas, hacia ese entorno, ¿sí? Entonces, por eso la mapalina, ¿sí? Con su manto, por eso la mapalina como un ser hermoso, pero también de respeto, de cuidado, ¿sí? Las lagunas también, hoy en día, los guías que nos acompañaban también nos o sea, se les notaba un temor, un sincero temor y un respeto profundo por las lagunas. Recuerdo cómo cuando subimos a Huachenique con Vidal, ¿sí? un guía súper querido, súper vital, ¿sí? Tal vez de tanto estar y de tanto caminar por el páramo, es un señor muy vital. Él miraba la laguna y hablaba de la laguna y de las aguas con un respeto tremendo, ¿sí? Cuando llegábamos a la orilla de, no recuerdo en este momento el nombre de esa laguna, pero se le veía a él como una actitud ceremonial y también un gran orgullo, ¿sí?, de tener eso y de ser un guardián de eso, ¿sí? Entonces, ese tipo de sensaciones y de aprendizajes que solo se tienen estando allá fueron
lo que como equipo nos permitió crear, sí, esta obra literaria ilustrada que es El Espíritu del Páramo. Y en otra de esas subidas que estuvimos en Chingaza, esa primera vez fuimos hasta la laguna de Chingaza como tal, que es una laguna hermosa, que es la que alimenta el embalse de Chusa, de Chusa, ¿Celso? Sí, la represa del Chusa, sí, el embalse de Chusa. Embalse de Chusa. Es a su vez, pues, la que nos da agua, pues, a los bogotanos y a otras grandes ciudades. Allá en esa excursión, pues, llegamos hasta la Serranía de los Órganos, ¿sí? Donde está ese un pequeño, el río Chusa, que es el que alimenta la lagunita de Chingaza, que es una belleza, dicen que no tiene fondo. Y allá a lo lejos se ve, pues, la Serranía de los Órganos. Y allá también, pues, la historia que no puede faltar cuando un guía te acompaña a ese lugar es la leyenda de los niños llorones de Chingaza, ¿no? Que es ¿cómo la no? historia de un cacique muy poderoso, un cacique con poderes, pues, sobrenaturales que tuvo, pues, un altercado muy grave con otro cacique también de poder y pues su venganza fue muy cruel porque lo que hizo fue secuestrar a los hijos de su cacique enemigo y se los llevó allá a esa lejanía, a esa serranía, y allá los dejó abandonados y los condenó, pa' colmo, a la vida eterna, pero también al abandono. Entonces, la historia nos cuenta que las lágrimas eternas de esos niños empezaron a rodar y a rodar por esa serranía y fueron dando origen al río que hoy alimenta, pues, el embalse de Chusa. Y dicen, termina la leyenda en la versión de Javier Ocampo López, dicen que ajá, en esta lagunita de Chingaza se ven patitos de oro. Claro, qué maravilla, ¿no? La magia permanentemente presente, eso es formidable. Emanuel, ¿ibas a decir algo? Claro que sí, me gustaría saludar a todas las personas que están unidas a nuestro directo desde todas las plataformas digitales por las cuales estamos transmitiendo. Estamos ahorita simultáneamente desde YouTube, estamos desde Facebook, de Arte y Conservación, de Editorial Monigote. Mucha gente encantada con la historia que contó Celso. De las manchas de los anteojos. Claro. Hay muchas preguntas que espero podamos ir respondiendo en la medida que vaya avanzando el directo. Y me gustaría recordarles a todas las personas que se están uniendo que estamos pintando, o Paula Andrea Romero de Arte y Conservación está pintando un oso de anteojos en el marco de la reimpresión del Espíritu del Páramo, que es un libro que tuvo muchísimo éxito, que ya se agotó y que afortunadamente ya Editorial Monigote va a volver a reimprimir. Si ustedes quieren ver la información de dónde adquirir el libro, pueden entrar a www.editorialmonigote.com y también por ahí en los comentarios ya Mauricio nos ha compartido el link directo de dónde pueden hacer donde está la preventa del libro, ¿vale? Uh-huh. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo también coincido con ustedes, el páramo es como una entidad que también le responde a uno preguntas y le enseña a uno muchas cosas. Yo me acuerdo que después del Espíritu del Páramo, yo empecé a pintar frailejones y me acuerdo que pinté un frailejón grandísimo, casi como de 2 metros de grande, en acuarela, y yo fui como a pedirle permiso al páramo para poder hacer esto. Y el páramo me respondió con una mamá oso y su bebé. A mí me gustaría mostrarles la foto que alcancé a tomar de esa pareja. Vamos a ver si la puedo por aquí poner un segundo. Compartir, qué bonito. Más para la... Exacto. Ahí más o menos se ve. Divina. Qué belleza. O sea, el páramo te dio permiso y te premió, pero... Muy bueno. Sí, es que yo creo que también tiene mucho que ver la actitud con la que uno vaya al páramo y el respeto que uno le tenga, ¿no? Si uno va a hacer ruidos, si va a hacer bullaranga, pues
el páramo no le responde a uno con cosas bonitas. Por ejemplo, aquí María Elena Libreros nos dice que estuvo en la laguna cerca al Tolima, o en una laguna cerca al Tolima, en el páramo de las Hermosas. Dice, sí. Mi experiencia coincide con la historia. Las personas de la zona nos advirtieron no hacer ruido e inmediatamente llegamos. Hizo un fuerte viento frío, se nubló por mucho rato y debimos dejar el lugar. Entonces ahí está el lenguaje del páramo, ¿no? Sí. No, Bambalina. Hoy en día seguimos escuchando historias de campesinos, ¿no? Pues, testimonios de que a tal persona se le apagó la laguna, ¿sí? Que hace tantos años tal persona estaba intentando salar la laguna para secarla, y la laguna, ¿no? Se los traga, ¿sí? Entonces, uno como visitante, pues, no sabe si sí o no, pero pues ellos lo relatan con, o sea, como que eso pasó, ¿sí? Claro. Y ahí llegamos directamente a una de las creaciones de los personajes a los que Celso dio vida, y es al Titacuy. Titacuy, ¿sí? ¿Cómo no? Que precisamente en esa subida le preguntamos a Vidal por la Mapalina, ¿no? Era como nuestro referente, ¿sí? Hey, sí. Usted hoy ha escuchado hablar de la Mapalina, ¿no? Esta mujer guardiana, y dijo como no la he escuchado, aquí lo que hay es el Titacuy, aquí el que está es el Titacuy. ¿Sí? Y bueno, nos contaba que él lo había visto varias veces, pero que el Titacuy pues a él no le hacía daño, porque él, Vidal, también era un guardián del páramo. Entonces, no, pues, chévere Celso, si nos cuentas un poco de quién es el Titacuy, cuál es su función en el páramo, y cómo entra el Titacuy como personaje en el espíritu del páramo. Bueno, Celsito, dime. Antes que continúes, me gustaría... que Mauricio le están pidiendo por aquí por el chat que por favor comparta el link de donde pueden las personas adquirir el libro en preventa. Entonces, Mauro, para que porfa lo compartas en el chat. Está fijo en los comentarios del live en Monigote, en el Facebook de Monigote. Bueno, listo. Listo. Okay. Listo. A ver, la manera sencilla también de decirlo es, basta con que entren a la página de Monigote, editorialmonigote.com, ahí está la tienda y ahí está el libro en preventa, por ahí lo pueden comprar. Okay. Y el entramos a reimpresión en 15 días, entramos a reimpresión y en un mes ya estamos haciendo los envíos. Buenísimo. Bueno. Ahora excelente sí, noticia. Perdóname. Bueno, yo estoy absolutamente fascinado viendo la magia como va saliendo. El osito estaba escondido en el papel y Paula lo que ha hecho es ir sacándolo poco a poco, casi pelito a pelito. Miren esa cosa tan fascinante, esa maravilla que es la vida que se puede generar a través del arte, a través del proceso de dibujo. Y yo creo que sería interesante para las personas que no han leído el libro que les hagamos un esbozo muy general del argumento del libro. El libro se ubica en los páramos de Colombia, pues surgió de los páramos de Colombia a través de un personaje que hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vino a buscar el tesoro del Dorado. Era un escocés de apellido Mackenzie, Edward Mackenzie, que el tipo había estudiado geología y tenía, pues, era de una familia prominente allá en Escocia, y había tenido acceso a los libros de los cronistas de Indias donde contaban esa maravilla que era la ceremonia del Dorado. Y el hombre, pues, estaba estudiando geología en Edimburgo. Cuando uno vaya a Inglaterra, Edimburgo, dicen Edinburgh. He was studying at Edinburgh. Y estaba el tipo estudiando allá en Edimburgo, conoció a una francesa de nombre Barbette Le Bonnet, lindísima, que estudiaba pedagogía. Pues el tipo se enamoró, se casaron, y él le había prometido, le dijo, mire, yo voy a ir a buscar el tesoro del Dorado para que tú puedas tener ese privilegio de hacer lo que hizo Schliemann con su esposa. Schliemann fue el tipo que, mirando en la historia de toda la historia de Grecia, sobre todo la Ilíada y la
Odisea, el tipo dijo, Troya debe existir y allá tengo que encontrar ese tesoro de las joyas de, que estaban allá en esas ruinas. Y efectivamente el tipo se puso a la tarea de excavar y encontró las joyas del tesoro de Troya. Y se dio el lujo de que su esposa las luciera, ¿no? Los collares, los aretes, los anillos. Y él le dijo a Barbet, yo voy a hacer lo mismo contigo, porque además él era dueño de un castillo, la familia de él tenía un castillo que quedaba en el Loch Ness, en el lago Ness, allá en ese lago donde dicen las leyendas que se aparece un monstruo antediluviano. Entonces el castillo es es un nombre un poco raro. El castillo, te voy a decir aquí dónde está. El castillo de Urquhart. En el castillo de Urquhart, y dijo, yo voy a reconstruir el castillo. Era de una familia aficionada a la cacería y dijo, vamos a ir allá en América, donde dicen que está el tesoro del Dorado, hay osos cuyas pieles sería exquisito tener una piel para ponerla aquí en la alfombra frente a la chimenea mientras leemos y pasamos una vida maravillosa. Pero resulta que después de que ellos se casaron, la esposa murió, Barbet murió, y el tipo desesperado estuvo al borde del suicidio. Y de todas maneras dijo, me voy a buscar el tesoro del Dorado. Y se hicieron todas las conexiones hasta llegar a la ciudad de Huasca. Y en Huasca le advirtieron, no se meta con el páramo es muy peligroso, y la gente se ha perdido. Vienen esos, parece que el páramo parece que cambiara repentinamente, y la gente que va caminando por una parte plana de pronto cae a un abismo. Entonces le advirtieron que eso era peligrosísimo. Pero él, como era un pragmático, él puso la mano así en la cartuchera del revólver y dijo, yo tengo con qué defenderme, yo no creo en fantasmas ni en nada de eso. Y el tipo organiza una expedición allá y consigue un guía indígena que había sido descendiente de alguno de los sacerdotes muiscas. Y el tipo le advirtió y le dijo, no vaya allá porque el páramo es para respetarlo, no vaya a sacar los tesoros. Y el tipo no, se decidió a ir. Y por supuesto, cuando llegó al páramo empiezan a sucederle la cantidad de cosas más extraordinarias, entre otras, encontrarse con el Titacuy, porque el Titacuy es un protector del páramo. Y resulta que los que lo conocen, porque lo han visto, dicen que él se aparece y fue lo que le pasó a Edward Mackenzie. Edward Mackenzie una mañana vio un venado bellísimo, que el venado de Odoicoileus virginianus es el nombre científico. Ese venado es sagrado para los indígenas porque él cada año cambia sus cachitos, la caramera, arroja la caramera madura y al año siguiente le vuelve a crecer la caramera, esta vez con una puntica más. Entonces los cazadores buscan esos venados de muchas puntas en la caramera. Y él vio uno de estos venados y le hizo un disparo, que andaba con una escopeta, pues la cosa más sofisticada, y era cazador profesional también. Le disparó, y entonces vino la neblina, se ocultó todo y dijo, mañana yo voy a recoger el venado por esa caramera tan bella. Y resulta que esa misma noche él sintió la presencia de alguien y se le aparece el Titacuy, que era un tipo así con un, yo no sé si se podamos mostrar aquí, tú la tienes ahí, Emanuel, tienes ahí esa imagen tan tenebrosa del Titacuy, y cuentas de una vez de dónde salió el modelo del Titacuy, que eso es una cosa impresionante. Titacuy, bueno, primero decir que como ilustradores fue todo un viaje ancestral y de naturaleza, tratar de interpretar las bellas palabras de Celso Román en este libro. Página 93. Porque el libro de verdad que es todo un viaje por cultura, por naturaleza, por historia, ¿cierto? Entonces,
cuando llegamos a ese punto del Titacuy, que es este ser mítico que en realidad no habían referencias muy directas en el mundo y la literatura, pero sí estaba, sí. Estaba toda la descripción de Celso, empezamos como a pensar, bueno, ¿cómo podemos, de dónde sacamos el modelo? Entonces yo le pedí el favor a mi padre que me posara como con cara de Titacuy. y como ilustradores es todo un proceso tomar modelos y poder generar algo que no existe y hacerlo real en un libro, ¿no? Entonces fue muy bonito porque partimos de varias fotos que tomamos a mi padre en esas posiciones del Titacuy y ya empezamos a arreglar la imagen y a ponerle rasgos fuertes y toda la descripción que hace Celso en el espíritu del páramo. Siempre todas las ilustraciones de seres humanos que hemos hecho parten de esa base. Primero tenemos que en la vida real tomar recursos gráficos y de luz para poderlos traducir a pintura. Entonces, por ejemplo, a Mackenzie cuando está así todo golpeado por el páramo, yo me puse así todo golpeado por el páramo, me mojé así todo el cuerpo para que Paula me pudiera tomar fotos y poder traducir como esa sensación de cada personaje. Entonces es una historia muy, muy chévere porque cada personaje tiene su modo de ser pintado y su modo de ser representado, ¿no? Para que no le quitemos mucho al escrito ni que sea muy recargado. Sí, yo pienso que fue un complemento extraordinario y un acierto de Mauricio Gaviria, el editor, cuando contactó a este par de personas, a Paula Romero y a Manuel Laverde, como ilustradores de naturaleza. Ahí está Mackenzie desbaratado por el páramo, pero no le vamos a decir a los que nos están escuchando cómo fue que llegó a esa situación tan pavorosa. Claro. No. Y entonces el Titacuy, volviendo al Titacuy, el Titacuy tenía, él fuma un tabaco. Los personajes míticos de leyenda que surgieron después de la llegada de los españoles aquí a América fueron ese encontronazo entre dos visiones de mundo. Para los indígenas, la naturaleza es sagrada y en ese sentido eran politeístas, es decir, había dioses en el bosque, en el río, en los animales, en las nubes, en la lluvia. El mundo era sagrado y de hecho para los indígenas cada año hacen lo que se llama un pedimento. Todavía en muchas culturas tienen sitios sagrados donde ellos van en peregrinación y negocian con los dioses cuántos árboles podrán utilizar, cuántos animales podrán cazar y mantienen esos sitios sagrados protegidos. Esos en las culturas amazónicas, esos sitios son Etengé y Etamú. Etengé o Etengé es desde donde están los seres vivos que pueblan, son los animales terrestres. Y Etamú, los acuáticos. Y ellos dicen que Guaymasa es la gente del agua, por ejemplo, que ellos debajo del río viven en malocas y llevan una vida así, pues, normal como nosotros. Pero cuando salen del río se convierten en peces o se convierten en, pues, o en delfines o en manatíes o en seres naturales. Y por supuesto, para los indígenas el tabaco es una planta sagrada junto pues con el yajé y las otras plantas sagradas de los indígenas del sur y el tabaco como planta sagrada. Entonces el Titacuy tiene un sombrero de fieltro ya muy acabado, que fue el sombrero de fieltro, llegó con los españoles, porque aquí el sombrero siempre ha sido de plantas tejidas, y fumando un tabaco que cuando él lo aspira, le ilumina la cara, le da visos tenebrosos. Yo quiero mostrárselos a ustedes acá, porque a mí, yo cada vez que lo veo me impresiono mucho. Miren ustedes esa mirada con el tabaco ahí encendido. Y él tiene otra particularidad, y es que cuando él llega a un sitio, lo primero que uno percibe es un olor a podredumbre, un olor a mortecino, porque él tiene un pie que está completamente gangrenado, y él utiliza también un bastón para apoyarse. Y entonces la huella que él deja es la huella de un pie con uñas muy largas, y el muñón, la huella del muñón de su pie y la huella del palo que utiliza para apoyarse.
Entonces, este personaje, cuando Mackenzie cazó el venado, el personaje se le apareció arrastrando el venado que él había matado. Miren ustedes esta cosa tan impresionante. Ahí está el Tita Cui arrastrando el venado, que por supuesto ya está en un absoluto estado de descomposición. Y así es como surge este, de manera tan cruenta, este protector del páramo. Y esa es la advertencia que le hace el páramo al señor Mackenzie. Le dice: el páramo es sagrado, usted tiene que respetar el páramo. Entonces, precisamente la ambición que trajo a los europeos acá fue en busca del oro. El oro para los indígenas no tenía el sentido pecuniario o el sentido de valor económico que tiene para la cultura occidental. El oro era, pues, las lágrimas del sol que nos servían a nosotros para adornarnos y para ofrendar al agua, porque para los indígenas muiscas específicamente, la vida estaba en el agua y en el oro, que era la luz del sol. Y muchos siglos después la ciencia vino a corroborar que efectivamente toda la energía de nuestro planeta proviene del sol, que es absorbida por plantas y a su vez animales que absorben las plantas y nosotros que nos alimentamos de plantas y animales. Entonces esa cosmogonía, esa cosmovisión hizo que el europeo llegara aquí enceguecido por encontrar el oro y, como decimos nosotros en el libro, el páramo le dio una lección. Miren, claro, ustedes la hermosura del oso, cómo va a salir. Sí. Por no decir que sí, no. De verdad que es impresionante cómo va saliendo del papel, ¿no? Sí. Y una hermosura. Está muy churro ese oso, está muy hermoso. Como dirían las señoras, está que habla. Divino, sí, aquí está Paula Andrea Romero, Arte y Conservación, haciendo este oso en vivo y en directo, y empezó de la nada, ¿no? Del qué papel maravilla. Completamente sí. Vacío, y ya miren lo que está asomándose por ahí. Así se asoma el oso por la neblina. Ajá, tal cual. Sí. Qué bonito, qué maravilla, qué magia. Ya tiene la luz de los ojos del oso. Bellísimo, está sí. Vivo. Sí, sí. Precioso, exacto. Precioso. Yo quería complementar el tema de Mackenzie, y es que el personaje como tal también era, pues, era geólogo, pero muy, muy estudioso de los cronistas de Indias, ¿no? ¿Cómo no? Él no por nada se vino a Colombia en busca de oro, sino que, pues, había estudiado, digamos, todos los... las crónicas y los testimonios de los diferentes cronistas de Indias, que dan fe realmente de que en nuestras lagunas, sí, en especial en lagunas como la Guasca, hoy el Pantano de Matos, Siecha, que son tres lagunas, Guatavita, la más, sí, Fúquene, en todas esas lagunas realmente había ofrendas de oro y esmeraldas. Entonces, el personaje, pues, digamos, después de haber perdido a su esposa, dijo: pues, hombre, igual me voy, no tengo nada que perder. Pero él venía con un odio y con un odio en su corazón, y también venía, pues, con un objetivo muy, muy ambicioso, ¿no? Y ahí fue que, digamos, los espíritus guardianes muiscas y el páramo como ente vivo, no le dieron la bienvenida, sí, pero le mostraron realmente, pues, cuál es el orden natural de la, pues, de la tierra, ¿no? Entonces, esa es parte de la trama muy bien construida por Celso, y eso nos lleva directamente a hablar también de la mitología muisca, ¿no? Claro. Pues, todo además que llega, todo nos remite en este caso al tema de la leyenda del Dorado, ¿no? Pues que es donde se origina como esa gran fiebre del oro. El oro. Que una breve chiva. A verla. Espacio publicitario. Uh-huh. Antes de que abordemos este tema tan fascinante que es la mitología. A propósito, porque por aquí hay varias preguntas y nos, por ejemplo, Jordi, un abrazo, un saludo grandote. Él nos estaba preguntando como qué tipo de relación tiene el oso de anteojos con la cultura, ¿no? Que en la cosmovisión de los pueblos
originarios. Y antes de entrar en este tema, que es bien bonito, me gustaría hacerles una invitación muy especial al próximo curso en línea que Paula Andrea Romero va a dictar. Es un curso, como están viendo en el banner, especializado de ilustración de aves en acuarela, y es la primera vez que va a durar 4 días. Entonces, es un curso que de verdad no se pueden perder las personas amantes de las aves y del arte. Y pueden encontrar toda la información en www.arteyconservacion.com. Va a ser el 5, el 6, el 12 y el 13 de junio, para que se apunten en ese curso que va a estar espectacular. Bueno, ya terminé mi espacio. ¡Qué maravilla! Pues claro que sí. Después de este corto anuncio de nuestros patrocinadores, creo que sería muy interesante mencionar aquí algo de lo que leyó Mackenzie en Los Cronistas, en El Carnero de Juan Rodríguez Freire. Leyó esto que le llamó la atención, dice, cuando describen la ceremonia del dorado, dice, la primera jornada que habían de haber era ir a la gran laguna de Guatavita a ofrecer y sacrificar al demonio que tenían por su Dios y Señor. Aquí es donde vemos el conflicto, ¿no? Llegó una religión de Europa que nos dijo, hay un solo Dios, lo demás es demoníaco o es cosa de Belcebú. Dice, la ceremonia que en esto había era que en aquella laguna se hacía una gran balsa de juncos, aderezábanla y adornábanla todo lo más vistoso que podían. Metían en ella 4 braseros encendidos en que desde luego quemaban mucho moque. Moque es la resina de un árbol de arriba del bosque andino, que es el sahumerio de estos naturales, y trementina con otros muchos y diversos perfumes. La trementina viene del frailejón. Y los pintores de la colonia tomaban para hacer su óleo, tomaban la trementina del frailejón. Estaba a este tiempo toda la laguna en redondo, con ser muy grande y ondable, de tal manera que puede navegar en ella un navío de alto bordo, la cual estaba tan coronada de infinidad de indios e indias, con mucha plumería, chagualas y coronas de oro. Una chaguala era un pectoral de oro. Nosotros hoy día decimos, le pegaron una pedrada y le abrieron una chaguala, ¿no? Una chaguala era un pectoral de oro, y coronas de oro con infinitos fuegos a la redonda. Y luego que en la balsa comenzaba el sahumerio, lo encendían en tierra en tal manera que el humo impedía la luz del día. A este tiempo desnudaban al heredero en carnes vivas y lo untaban con una tierra pegajosa y lo espolvoreaban con oro en polvo y molido, de tal manera que iba cubierto todo de este metal. Metíale en la balsa, en la cual iba parado, y a los pies le ponían un gran montón de oro y esmeraldas para que ofreciese a su Dios. Entraban con él en la balsa 4 caciques, los más principales, sus sujetos muy aderezados de plumería, coronas de oro, brazales y chaguales y orejeras de oro, también desnudos, y cada cual llevaba su ofrecimiento. Y después empezaba pues a sonar la música y era la ceremonia. Y cuando Humboldt pasó por acá, en su libro Viaje a las regiones equinocciales, él hizo un cálculo. Dijo que si la ceremonia del dorado, si a la ceremonia iban 1000 personas y cada una ofrendaba una figura de oro y una o dos figuras de oro y 1 o 2 esmeraldas, seguramente en un siglo ahí habría una cantidad de oro y esmeraldas, la cosa más espantosa, que fue lo que movió durante mucho tiempo a personas que querían romper la laguna para recuperar el oro que estaba allí. Entonces, la ambición por el oro, es decir, esa búsqueda frenética y ciega, era la que movía también al personaje de nuestro libro, a Edward Mackenzie, cuando se encontró con las explicaciones mágicas de los indígenas sobre el origen del mundo. No sé, Mauricio, si tú quieras leer un poquito de la creación. Pues la imagen, según los muiscas. Llegamos ahí al tema del origen del mundo muisca. Ahí mientras buscan, voy saludando a las personas que se unieron a nuestro directo. Queremos darle un abrazo grandote a Sandra Liliana Mora, a Marta Pineda, a Jordi Werle Polindara, a Cajota, que nos saluda desde Cundinamarca, a Aleja La Verde, a Paula Andrea, a Álvaro Portocarrero, a Jordi, Paula Andrea, Consuelo, sí, Romero, Brenda Karina Guerrero,
Por aquí también está Lorena Quintero, 87, Santa María, María Antonia Spitia, 87. María Elena Libreros, Steffi Delgado, Tatiana García, que le dice a Paula, Dios bendiga tu talento. Ajá, aprobado. Por aquí Paula González Ramírez nos dice, vida y saludos de amor a este espacio. Paula Romero, gracias por representar desde el arte este ser tan mágico y sabio de nuestros páramos en Colombia. Paula, te manda ese bonito mensaje. Tatiana García dice, deberían regalar ese dibujo. Cierto que sí. Rifarlo. Por aquí dice Andrea Spitia que está muy lindo. Tenemos a Katherine Arevalo que nos dice, maravilloso trabajo el de todos, qué abordaje tan hermoso. Yuli Marcela Hernández dice, wow, good vibes, nos dice por allá. Francilena Tamayo nos dice, un saludo enorme. Franci, un abrazo también para ti. Consuelo Romero, bueno, ahí por mencionar algunas de las personas que se han unido a nuestro chat. Iris también por aquí nos está saludando, William Enrique Figueroa también. Y bueno, qué chévere que estén tan conectados con el páramo y el espíritu del páramo, este libro que va a ser reimpreso. Y quiero recordarles que pueden adquirirlo en preventa en editorialmonigote.com. La primera impresión ya se agotó, fue un éxito, y la editorial Monigote se está preparando para imprimirlo próximamente y ya en un mes que ustedes lo puedan tener en su casa. Pero pónganse las pilas porque se pueden quedar sin su ejemplar. ¿Cierto, Mauro? Sí, sí. No, como les decía, bueno, sí. Ahorita ya en 15 días entramos a impresión. La impresión tarda unos 15, 20 días, así que los envíos, que son gratuitos, empiezan a mitad del próximo mes. ¿Vale? Qué bueno. Bueno, yo quería aceptar la invitación de Celso a leer una parte de un extracto del libro que nos muestra el momento en el que Paulo Abaunza, el guía de ancestros indígenas de Mackenzie, entra obligado junto con Mackenzie a una cueva. Y digo obligado porque pues las cuevas para los indígenas eran un lugar sagrado, un lugar que comunicaba con un mundo sobrenatural. Habían tenido que entrar a esa cueva para resguardarse de una tormenta que les había sacado a volar la carpita, así, un viento que se les llevó el campamento como si fuera cualquier cosita, y se tuvieron que refugiar ahí. Y entonces es el momento en el que se encuentran con unos pictogramas muiscas, y es el momento en el que Paulo interpreta esos pictogramas, que narran además el origen de la humanidad según la mitología muisca. Correcto. Todo estaba oscuro. Solo había noche, pero allí estaba Chiminigagua y la luz de su palabra. Él habló, dijo, voy a crear el mundo. Y puso su fishka, aliento de vida, en el pico de dos cóndores, timanzo macho y timanzo hembra. El macho llevó granos de quinoa y la hembra llevó semillas de maíz. ¡Ah! Mire cómo los dos hicieron el mundo. Vea, ahí. Chiminigagua los vio, los envió a volar. Sí, y por donde ellos pasaron fueron naciendo todas las cosas, las montañas, el cielo, la tierra, la nube y la lluvia. Y después los cóndores volaron en redondo sobre la tierra recién creada, y así fue como nacieron también los dioses. Mírelo, ahí va volando hacia el norte Timanzo hembra, y va regando semillas de maíz negro, Aba Chiscamuy, y con Fishka, el aliento de vida de Chiminigagua, surge el huracán por el que apareció Icha, la diosa de la tierra. Tierra del cultivo, la tierra negra, la tierra buena. Y vea que el cóndor dio una segunda vuelta volando hacia el oriente, donde nace Sue, el sol. Ahí está Timanzo hembra lanzando semillas de maíz amarillo, abativa. Y ahí se ve el Fishka, el aliento del creador,
que formó otro torbellino y dio nacimiento a Fiva, el dios del viento y del aire, el mismo aire que respiramos dormidos y despiertos. Y mire, ahí sigue. Ahora va volando hacia el sur el cóndor hembra y arroja semillas de maíz blanco. Y otra vez, con el aliento de Chiminigagua, hace surgir un torbellino, dando vida a Gata, el dios del fuego. Ese es un extracto, ahí sigue un poco más. Sí. Es una versión muy, muy trabajada, muy investigada por Celso, y es claro. una muy completa versión del mito del origen del mundo, Muisca, a través del dios Chiminigagua, y esta es la representación que Emanuel y Paula nos ofrecieron para ese mito. Bellísima, bellísima. Claro que sí. Celso, ¿cómo es ese proceso de creación de una historia como esta? Yo me imagino cómo es tu biblioteca llena de crónicas de indias. Aquí atrás está. Sí. Mira, hay una cosa que es fundamental. Primero, el primer paso fue aceptar el reto de ir al páramo, ir a sentir el páramo. Yo creo que, como tú dijiste, con respecto al oso y con respecto al frailejón, lo primero es llegar y entrar en ese contacto. Es un contacto íntimo realmente entre la naturaleza y nosotros los seres humanos. Y eso es algo que hemos perdido, porque nosotros percibimos el entorno a través de los cinco sentidos, pero somos una cultura que ha privilegiado solamente la vista y el oído. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a describir un aroma, decimos huele a papaya o huele a guayaba, pero no hay un nombre específico para los olores porque no los hemos considerado tanto. Entonces, los indígenas sí tienen una percepción mucho más aguda de la naturaleza. Y por ejemplo, ellos hablan de plantas calientes, plantas frías, catalogan los pájaros por el canto en esas inmensidades del bosque donde es tan difícil encontrarlos. Y aquí hago la aclaración porque Manuel y Paula son unos observadores de la naturaleza absolutamente formidables. Tienen además el ojo del fotógrafo. Bueno, los binoculares y el ojo del fotógrafo. Y yo me acuerdo tanto cuando allá en una de las salidas, dice, en el pantano de Martos, que aprovechamos para decir que Martos era una laguna sagrada para los muiscas, con una isla en la mitad donde ofrendaban. Y resulta que un yerno de un expresidente de la República por allá en los años, creo que 50, de los 50 a los 60, el tipo decidió desecar la laguna precisamente para buscar el oro de las ofrendas y creó una serie de canales y lo que era la laguna se volvió un pantano, el pantano de Martos, y da una tristeza tremenda ver cómo se perdió ese lugar que era sagrado. Íbamos caminando por ahí cuando dice Manuel, mira, ahí está el venado. ¿Dónde? ¿Dónde? Mírelo, ahí está. Impresionante. Y el venadito estaba echado así mirándonos y fue una foto absolutamente bella. Entonces, cuando se educa la percepción, aumenta el conocimiento. Ese es un principio pedagógico que yo se lo recomiendo a todos los que están en este momento escuchando este programa. Hagan ustedes el ejercicio de empezar a distinguir, por ejemplo, los distintos tonos de verde en la vegetación o los distintos aromas, ser conscientes de eso. Cuando los europeos llegaron aquí a América, encontraron un mundo totalmente nuevo y diferente, y de los cronistas de Indias, entre otros, don Gonzalo Fernández de Oviedo, empezó a describir las cosas tan maravillosas que había acá. Y cuando describió la guanábana, esa fruta que es pues tan normal para todos nosotros y que es tan saludable, decía, es una fruta de pulpa blanca, de lindo sabor templado. Es decir, percibir las cosas como si fuera la primera vez que las estuviéramos percibiendo. O decía, por ejemplo, el ananás, o que también llaman piña, es una fruta de un aroma tan exquisito que ella sola podría llenar todo un palacio de los Sforza en Milano. Como quien dice, y uno se toma, come la piña o se toma el jugo, pero no es consciente de esa maravilla. Entonces nosotros tenemos que recuperar los sentidos, así como estamos aquí recuperando el sentido de la vista, viendo la cantidad de tonos
de texturas que van surgiendo en ese dibujo tan maravilloso, eso es algo que es muy importante recuperarlo. ¿Y esto a qué nos lleva? A que si nosotros somos capaces de percibir el entorno, también lo vamos a poder expresar. Entonces, nuestro primer paso con el libro fue ese, sentir el páramo y sentir ese viento helado, porque es impresionante, y la humedad permanente y los sonidos, pues, del viento silbando ahí entre los frailejonales, percibir. Y después empezar a pensar la historia. Y yo suelo hacer un diagrama en papel, hago un dibujo diciendo la historia empieza aquí, termina aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este personaje inicia un viaje, un periplo, un camino, se encuentra distintas cosas hasta que llega al punto final donde damos culminación a la historia. Entonces, y es una cuestión además de documentarse muy bien. Entonces, todos los cronistas de Indias que leyó el señor Mackenzie fue porque nosotros los habíamos leído también. Y encontramos, sí, claro. Encontramos cosas maravillosas como por ejemplo, el siempre está de por medio esa ambición por el oro. Y ahí y un hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada fue a buscar el oro cerca de Pamplona. Y cerca de Pamplona, un lugar que lo llamaron precisamente Páramo Rico. Porque dicen que ellos habían ido a ese páramo a una cacería de venados. Mi papá era cazador y mi abuelo también fue muy cazador. Y mi papá contaba que alguna vez fueron al páramo de Sumapaz a cacería con mi abuelo y veían manadas de 20 y 30 venados y que encontraron en la entrada de una caverna una cantidad de huesos, pues era una caverna de un puma, ahí tenía su guarida, cuando el mundo era tan extraordinariamente abundante y por supuesto los osos de anteojos era cosa de todos los días e incluso cuando llegaban al páramo de Sumapaz y al páramo de Cruz Verde a poner crías de ovejas, el oso se convertía en un enemigo. Incluso aquí nomás en Huasca, muy cerca de Bogotá, el oso fue muy, muy perseguido. Y yo conocí en un trabajo de educación ambiental a un tipo que hablaba de que eso era un animal pavoroso, que eso medía como 2.5 metros y que ellos, en las que se vieron, pues, para matar ese animal. Es decir, las historias, claro, de lo que sucedió, y nosotros tenemos que cambiar con libros como este. Y claro, sí, ya cuando la historia se le logró dar pues una estructura, entonces vino todo el proceso ya de documentación, de corrección, y cuando quedó ya el texto en manos de los ilustradores, pues ellos hicieron el maravilloso trabajo de complementar el texto con ilustraciones, claro, tan hermosas como esa que estamos viendo del oso. Es mágico, sí, indudablemente, es que... esto es magia. Eso que menciona Celso es muy cierto y muy pertinente, porque creo que una de las invitaciones más lindas del libro es que cuando lo terminemos de leer nos maravillemos con la, hasta la cosa más insignificante que podamos encontrar en la naturaleza. Y en parte nuestra labor como ilustradores naturalistas nos ha afinado muchísimo los sentidos. Claro. ¿Cierto? Entonces, lo que tú decías, hay miles de tonos en un oso de anteojos, hay miles de tonos en la vegetación, el páramo tiene un color muy distinto a lo que tiene la selva tropical, son verdes, y de hecho, el páramo cuando llueve tiene unos tonos verdes muy distintos y grises a cuando el páramo está con un arco iris así súper lindo adornándolo. Entonces, creo que el libro reivindica de alguna manera todas estas figuras sagradas, animales y de cultura, y también da esa invitación. Oigan, nosotros tenemos que conocer esta frase que ya se ha vuelto como muy cliché, pero es muy, muy, muy bonita, es que tenemos que conocer para poder conservar, porque si claro, no conocemos, pues eso es muy, muy complicado. Quiero recordarles que pueden adquirir el libro en preventa en editorialmonigote.com. Por aquí me están preguntando qué técnica es la que está usando Paula, ¿cierto? Sí. Y les cuento que estos son lápices pasteles y está pintando sobre un papel craft, que es un papel reciclado.
Edith de Martínez nos hace una pregunta, sí. Dice, buenas noches, Edith Martínez dice, buenas noches, hermoso dibujo, Paula. ¿Usas carboncillo y lápices? Emanuel, ¿cuánto vale el curso? Edith, te puedo invitar a que visites nuestro link, www.arteyconservacion.com, y ahí encuentras toda la información, la intensidad horaria, los precios, lo que vas a ver en el curso, bueno, todo esto. Y les reitero, son lápices pasteles, lo que Paola está usando, ¿vale? Por aquí William Enrique dice que muy buena está la esa biblioteca de Celso. A la orden. El Gualanday nos dice un abrazo, buena noche para todos, maravilloso aporte. Sandra Liliana Mora dice que está hermoso. Andrea Espitea dice, me encantan los libros de la editorial. A mí también me encanta, todos somos fanáticos de Monigote. Tiene unos títulos muy lindos, pero el espíritu del páramo es especial. Sí. Es especial. Amparo Noriega nos dice, hermosa la mirada de este maravilloso oso de anteojos, gracias a todos. Qué dice bonito. Por aquí Susana de la Sancha, qué hermoso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han hablado y que están conectadas ahorita en nuestro directo. Vamos a hablar otro poquito mientras Paula ya termina. Sí. Paula, ¿cuánto ya le queda por terminar ese osito? Ya casi lo va a terminar. Por ahí unos 10 minutos. Qué belleza. Yo propondría una cosa, Mauricio. ¿Por qué no nos cuentas? Este libro ya fue seleccionado. Cuéntanos. El libro ha gustado tanto entre los protectores del páramo que ya tiene un galardón, haber sido escogido en una selección de libros de Colombia, ¿no? Sí, bueno, chévere que hubiera galardones más para apoyar la... No sé, el libro, pues, y tengo un retorno. ¿Ya? Parece que ya. Ya, Mauro. Ya, sí. Ya puedes. Ya, Mauricio, sí. Ya, gracias. Entonces, sí, pues este libro, mira que muy pronto pues se ganó como la simpatía de lectores jóvenes, adultos, niños en colegios también. Es muy, muy querido, muy popular. Y el libro fue seleccionado por el gobierno de Colombia para la colección Leer es mi cuento. Estuvo también seleccionado en un programa de la Biblioteca Nacional y de la Cámara Colombiana del Libro para subvencionar la traducción de títulos del español a otros idiomas. También estuvo seleccionado por Fundalectura, que es un ente que es como un referente de calidad de la producción de libro infantil y juvenil y ilustrada en Colombia. Es un organismo clave y lo seleccionaron como un libro altamente recomendado. Y también el año pasado fue seleccionado en el catálogo del CERLARC IBI, que es también otro referente de literatura infantil y juvenil en Latinoamérica. En un catálogo que recomienda libros sobre desarrollo sostenible. Qué bonito. Entonces, pues, es muy bello, digamos, como saber que el libro está ha sido bien recibido, ¿no? Como que nos quedó bien hecha la tarea. Yo quería presentarles un pariente del Titacuy, que imagínense que yo estuve en Alemania. Y en un mercadito de pulgas, yo dije, yo quiero encontrar algo maravilloso. Y oí que me llamaban. Y me llamó este personaje que se llama Reubensal. Reubensal es un protector del bosque. Él anda con su palito, lleva un atadito de leña, tiene un morralito, aquí tiene una maletica donde lleva sus semillas, porque él es sembrador de semillas. Y entonces lo que me parece más interesante es que él tiene un cierto parecido al Titacuy, me hace pensar que de pronto son parientes sí, sí. Lejanos por lo que él es de Alemania. Se llama Reubensal. Y la magia está siempre presente. Entonces no claro. Se les extrañe que esta noche quienes están viendo este programa tengan el sueño con un personaje que los invita a cuidar el bosque, a cuidar el páramo. No los va a asustar porque...
Se supone que quienes admiran este dibujo también van a amar los seres que habitan en el páramo. Eso quería compartirlo. Claro que sí. Mira, por aquí de... Celso. Ah, perdona. Ah. ¿Ando yo? Sí, sí. Adelante. Listo. Aquí solo para replicar algunos de los comentarios de nuestro chat. Dice Laura Román, ¿qué otra historia sobre la diferencia entre la visión indígena del oro nos puedes compartir, tío Celso? Vea, ahí está la familia. La pregunta. Sí, la familia presente, presente, presente. No, pues yo pienso que todas las relaciones mágicas que nosotros podamos recuperar son válidas. Y hay una que a mí me parece interesantísima. Ahí dice Paula Andrea, lo queremos. Al oso. Hay otra que me parece interesantísima y es la historia del Tunjo. El Tunjo es esa figurita de oro que representa a un cacique, es de la cultura muisca, representa a un cacique con su atuendo, los brazos cruzados con un palito. Sí. Bueno, ahí tenemos otro este Tunjo. Es otro Tunjo que representa el serpiente que habita en las profundidades de Guatavita. La serpiente mágica que después de que nuestros padres, Bachué, nuestra madre, y su esposo, que era el niño con el que ella salió de la laguna, volvieron ya viejitos a la laguna, se convirtieron en serpientes doradas que todavía están viviendo allá. Y el Tunjo fue el lugar donde los moxas, que era como se llamaban los sacerdotes muiscas, porque en los sacerdotes muiscas, digamos, los moxas que eran sacerdotes y los huechas que eran los guerreros. Y yo llegaba a pensar que huecha se volvió guache, que a uno le decían, este chino es tan guache, era porque los guaches eran unos guerreros tremendos. Pero la cosa es que los sacerdotes escondieron en los tunjos, escondieron un personaje mítico de leyenda para que castigara a los ambiciosos. Entonces, la leyenda dice que cuando una persona como la influencia de la religión hizo que los muiscas, los mitos indígenas, muiscas e indígenas en general, quedaran como cosas demoníacas, la patasola, la madre monte, el moán, y el Tunjo también quedó como un ser que castiga a los ambiciosos, que van en busca, bien sea de los tesoros, o a los que son infieles, o a los que se gastan la plata del mercado en vagabundería, en borracheras, en aguardiente y en cerveza. Entonces se dice que el Viernes Santo por la noche, después de las 12, fíjense cómo es la Semana Santa, es tan sagrada, el Viernes Santo después de las 12, es factible que alguien que vaya por un camino de herradura, los caminos aquí eran de piedra, los caminos indígenas, cuando llegaron los europeos trajeron los caballos y el camino indígena se volvió camino de herradura. Cuando una persona va por ese camino y se ha gastado la plata del mercado y va a llegar a la casa esa, pegarle a la mujer y hacer barbaridades, es cuando de pronto oye el llanto de un bebé a la orilla del camino. Y si él no sabe quién es ese personaje, piensa que es un niño que ha sido abandonado, un bebé. Y se baja y lo recoge, y cuando él lo recoge, el bebé voltea la cabeza y lo mira, le muestra unos ojos como carbones encendidos, abre la boca y le muestra los colmillos y le dice, usted es mi papá, yo tengo dientes, y ¡ah!, echa una bocanada de fuego. Entonces, por supuesto, está castigando, es decir, es la fuerza basada en la religión castigando al personaje. Y la manera de contrarrestarlo, por si acaso alguna vez a ustedes se les aparece ese bebé, pues terrible, y lo que tienen que hacer es levantarlo, y cuando él voltea a mostrarles los ojos como carbones y los colmillos, porque es que además dicen que él dice, usted es mi papá, o si se lo encuentra una mujer, dice, usted es mi mamá, deme maíz que yo tengo nientes, y le echa el fuego. Entonces lo que tienen que hacer, y miren la fuerza de la religión, es untarse en saliva el dedo pulgar, y antes de que el bebé vaya a decir nada, denle, háganle la señal de la Santa Cruz en la frente y bautícenlo. Dígale, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y él se convierte en la figurita de oro. Y esa figurita de oro hay que alimentarla con quinoa.
quinoa, que es la... El quinoa en lengua aymara significa lágrima del sol, que la quinoa ya la están vendiendo aquí en los supermercados. Entonces, ese tunjito, en una cajita especial, se le pone la quinoa y él se la come, y al día siguiente ustedes van a encontrar que él defeca unas cagarroticas de oro y se pueden volver muy ricos o muy ricas. Pero hay que tener en cuenta lo más grave, y es que el tunjo no se puede dejar más de 3 días sin comer su quinoa, porque si no se enfurece, adquiere otra vez su figura de bebé, genera una inundación espantosa. No sé si ustedes recuerden que hace unos años en Bogotá hubo una inundación terrible que llenó los puentes de los huecos de la 26 y inundó la Universidad de la Sabana, bloqueó la autopista. Eso fue un tipo que tenía un tunjo, y como hizo tanto dinero, se le olvidó alimentarlo, y miren las consecuencias. Entonces, que ojalá no les vaya a pasar. Yo me encontré un tunjo, míralo. Este, ¡uy, qué lindo! Pero ese, no me ha dado cagarroticas de oro. ¡Qué belleza, qué belleza! El Oye, qué bonita historia. Lindo. La verdad, no, nunca nos cansamos de escuchar la historia del tunjo, es buenísima. Y por aquí, Paula Andrea dice que está hermoso. Totico Santa María dice, muchas gracias por compartir tantas cosas bellas, la ilustración, las historias del páramo, compartir con el profesor Celso y Mauricio Gaviria. Kathleen Arenas dice, gracias por esta sesión tan agradable, llena de historias y de amor por la naturaleza, felicidades. Hermoso. Marta Lucía Espinosa Pineda nos dice, Sara Chitiba nos dice, qué hermoso trabajo. Hugo Mantilla Meluc nos dice, muy lindo todo el trabajo investigativo, la sensibilidad para llevar un mensaje definitivamente fundamental. Una curiosidad, ¿habla la mitología andina de la relación bosque-páramo o había delimitación de páramos en el mundo prehispánico? ¿Sabemos algo de esto? Interesantísima pregunta. Interesantísima. ¿No? Maestro Hugo, un saludo. Maestro Hugo Mantilla es el que hace la pregunta. Hay una cosa muy interesante, y es que el páramo era la parte más alta de las montañas, pues antes de del nivel de las nieves, 4.000 y pico de metros. Entonces los indígenas hacían una ceremonia que se llamaba correr la tierra, que era una verdadera maratón por lo alto de los páramos. Entonces el bosque andino es el que está precisamente antes del páramo, y era donde estaban las resinas de moque que ellos utilizaban y las maderas y toda esta serie de cosas. Pero el páramo como tal, la altura hace que sea de una vegetación muy especial. Entonces la delimitación sí es una delimitación natural, y para los indígenas la parte más alta del páramo era la más sagrada, por lo que allí estaban las lagunas. Las lagunas eran, ellos empezaban desde la laguna de Ubaque, empezaban en la carrera desde la laguna de Ubaque, atrás de los cerros de Monserrate y Guadalupe, seguía hasta la laguna de, a las lagunas de, bueno, por atrás, por La Calera, Huasca, Siecha, Teusacá, Ubaque, Teusacá, Siecha, Huasca, y finalmente llegaban a Guatavita. Entonces, la carrera era tan fuerte que muchas veces morían los guerreros, pero iban, por supuesto, al Parnaso de los dioses. Entonces, la delimitación era una delimitación que daba la misma naturaleza. Y para ellos, esa parte superior, que es donde se han ido encontrando los tesoros, es precisamente en las lagunas del páramo. Bueno. Claro, Celso. Y sobre todo que en esas épocas, por lo menos lo que uno lee en las crónicas, finales del siglo XIX, el páramo lo escriben que llega casi, por ejemplo aquí en Bogotá, casi que llega ahí al borde de la ciudad. Claro. Y en la medida que ha pasado el tiempo, pues esa frontera se ha ido pues aumentando, ¿no? Sí, y hay historias dramáticas con respecto a eso, porque, por ejemplo, como estaba tan cerca el páramo, también hay una historia de cómo algo de uso muy común en las haciendas de la sabana era sacrificar una res o cualquier animal, y empezaban a llegar los buitres, los gallinazos, y después llegaban los cóndores. Y el gran espectáculo era cazar los cóndores y dejar que comieran tanto que ellos después iban a emprender vuelo y no podían alzarlo. Entonces los enlazaban
y era para disfrute de las familias pues aristocráticas que iban a hacer eso, que era la cacería de cóndores, hasta que por supuesto los extinguieron. Y él, por supuesto, el páramo también se fue cada vez más arriba, sobre todo con los cultivos de papa, que eso sí fueron claro, tremendos, por lo que le ponían cal al suelo para neutralizar la acidez de esos suelos de bajísima degradación de la materia orgánica. Son ácidos los suelos del páramo. Ya el perrito se asustó con el oso anteojos, sí. Y ya por aquí Paula me dice que el oso anteojos está prácticamente terminado. Está prácticamente terminado el oso anteojos. Y antes de terminar por aquí, Alejandra Castilanco dice que está muy lindo. Juan Carlos Londoño de Tancur también nos está viendo. Sandra Liliana Morales nos dice que muchas gracias. Leonela Belquispe nos dice que está hermoso el osito. El Gualanday le pregunta a Paula... dice, qué ilustración tan bella. Una pregunta, su merced, ¿cuánto tiempo les tomó ilustrar el espíritu del páramo? ¿Cuánto nos demoramos ilustrando el espíritu del páramo? Mauro, ¿cuántos eran esos tiempos? ¿Como pues, un mes, 2 meses? A mí me sorprendió y agradecí mucho la velocidad con que ustedes trabajan y la calidad, porque en la labor editorial, pues el tema de ilustración suele tardar bastante tiempo, ¿sí? Un trabajo de ilustración bien, bien conceptualizado, todo el proceso de bocetación, eso toma un tiempo y con el espíritu del páramo, pues yo me acuerdo que ustedes fueron súper veloces, o sea, increíble, y aún les estoy agradecido por eso. Yo creo que fueron que unos, digamos, fue un proceso largo de varios meses, ¿sí? De bocetación, de concepción de las escenas, de los personajes, pero ya una vez que ustedes tenían los bocetos y que los teníamos aprobados, eso fue cuestión de 2-3 meses, yo creo. Claro, es que también nos dicen la mano más rápida del páramo. Sí, mano a mano. Y hay una cosa, y es que las ilustraciones, además de ser bellísimas, creo que sería bueno, Emanuel, que tú les dijeras a quienes nos están en este momento, que están conectados con nosotros, dónde se pueden adquirir las copias, que son maravillosas. Y claro que sí, tenemos ediciones. Claro, claro, Celso. Tenemos varias ediciones limitadas del Espíritu del Páramo, incluyendo la del oso, la de la portada del oso de anteojos. Ustedes pueden... Aquí, de hecho, aquí tengo algunas, si quieren verlas rápidamente. Correcto. Mira, estas son impresiones todas firmadas y están enumeradas en papel de alta calidad. Tenemos varios motivos del espíritu del páramo. Y sin duda alguna, así como los más vendidos son el oso de anteojos, el frailejón. Hay uno que es un frailejón muy bonito que le ha gustado muchísimo a la gente, que es este pequeñín que tengo por acá. El puma, ¿lo tienes ahí? El puma, tenemos el puma y el venado. No, Celso, está por ahí. Pero claro, invitarlos a que visiten articonservación.com en la página, o nos escriban por Instagram, que arroba articonservación _ o arteconservación@gmail.com, y nos digan lo que quieran. Igual en la página están, hay varias de las láminas ahí exhibidas, y con mucho gusto, claro que sí. Qué bueno. Yo quería compartir, ya que veo que vamos cerrando, una parte del diario de Edward Mackenzie, hacia el final, claro, de la historia, donde empezamos un poco a ver la transformación interna que tiene ese personaje. Es el momento en el que empieza, como no les voy a soplar el final, es el momento en el que empieza, digamos, un poco a desprenderse de... pues de ese afán, ¿sí? De ese afán de consumir, de tener, de todo para mí, ¿sí? En que empieza a tener también una concepción de que hay una relación, ¿sí? Del hombre con la naturaleza. Entonces quería compartir ese pedacito. Sentí regocijo. Ah, bueno, esto es del día, como les decía, es del diario de Edward Mackenzie. Hay varios lectores que nos han preguntado que si el diario de Edward Mackenzie se consigue en la Biblioteca Nacional o en dónde.
Celso está trabajando en él. Sí, estamos haciendo el diario de Eduard, traduciéndolo, porque ya está escrito en inglés. Entonces dice así esta parte. Sentí regocijo al ver que la bruma se disipaba bajo una luna llena que bañó con su luz blanca un valle colmado de frailejones argenta. Ante aquel bosque en el que parecían anidar cientos de estrellas, entré en una profunda ensoñación. Llegó presuroso el colibrí que había flotado ante mí y como una joya alada me susurró al oído su secreto. Muero en las noches frías y vuelvo a la vida con el sol del amanecer. Soy resurrección. Me vi en su cuerpo libando la savia de un tapiz de flores y luego mi corazón de mil latidos viajó a una dimensión sin tiempo donde confluyeron en una sola todas las formas de vida. Entonces, a la orilla de un pantano, mi huella fue de puma. El sol había dotado con su fuerza mi pelaje y atrapé en el aire a mi presa. Habité la piel de aquel venado sudoroso y percibí a kilómetros la estampida de mi manada, en cuyos cuernos estaba escrita la historia del mundo. Luego recorrí la inmensidad del páramo en la forma de un oso de anteojos, y fui sabio y noble, y mis ojos negros lo vieron todo, menos la maldad del hombre, reservada para él mismo. Alcé después el vuelo. Goberné la tierra y el espacio, y mi danza de cóndor abrió las puertas del mundo espiritual. Descendí convertido en libélula por un hoyo negro. Seduje al sol con mis alas de esmeralda y me convertí en el camaleón que me tragó de un lengüetazo. Aprendí el sigilo del águila, el ataque de la culebra, la crueldad de la fara, la indefensión del pichón. Fui lo que comí, lo que bebí y lo que pensé. Fui musgo, roca, hormiga, corteza, hoja y barro. Fui el copetón de la sabana y celebré para todos el amanecer. Fui un bosque de niebla, un roble, un abuelo. Fui agua, fui laguna, fui vientre, y en la soledad de las piedras viví en silencio para bien y resguardo de toda la humanidad. Había encontrado la luz, brillaba sin consumirme. Eso, muy lindo. Ese brillaba sin consumirme es el lema del escudo de los Mackenzie allá en Escocia. Brillo sin consumir. Yo tengo el diario de Mackenzie, aquí lo tengo. Uy, qué maravilla. Pues cuéntale, cuéntale cómo apareció. Esa historia la guardamos para que Celso después no la narre. Listo, perfecto. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Tuvimos personas desde YouTube, desde las dos cuentas de Facebook, de Monigote, de Arte y Conservación. Tuvimos un excelente público, preguntas, personas muy interesadas. En el espíritu del páramo, agradecer a Celso por estar aquí contando estas historias tan interesantes. Muchísimas gracias, Celso. A Mauricio Gaviria también por acompañarnos y obviamente a Paula Andrea Romero por deleitarnos con este hermoso oso de anteojos. Miren cómo quedó el oso. Sí, muchas gracias, divino. Paula. Qué increíble, qué belleza. Bueno, yo también agradezco a todos los que tuvieron la gentileza de conectarse y un abrazo muy especial a los amigos, a los conocidos que están acá y a Lalita, mi sobrina querida. Claro, chéverísimo. Muchas gracias, no se olviden, El Espíritu del Páramo se reimprime. Entren a la página de Editorial Monigote para que aparten su ejemplar. Es un tesoro que hay que tener en la biblioteca. Sí. Y eso sí lo digo con todo el amor del mundo y toda la razón, porque de verdad que es muy bonito. Gracias a las personas que se conectaron también de otros países y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias. Compartan este directo, porfa, para que más gente lo pueda ver. Muy bien. Adiós. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.